Escuchen los pájaros, cómo se pusieron. ¿Se escuchan cómo se pusieron los pájaros? Bueno amigos, vean dónde nos encontramos. En el Mercado Libertad, el Mercado San Juan de Dios. Y venimos acompañados de Paquito. Descom, perdón. Foro Urbex. Foro Urbex, aquí estoy. Y Urbaneando Ando con el Güero. Bueno, hermano. Estamos aquí, vamos a darle una explorada a este enigmático lugar, el Mercado San Juan de Dios. Cada quien le va a dar un enfoque para que pasen ahí a los canales. Paquito Descom, Foro Urbex y Urbaneando Ando. Pues esperemos les guste esta exploración única, nocturna, de el Mercado San Juan de Dios. Vámonos. Vamos a darle una explorada. Esperemos les guste el Mercado San Juan de Dios. Pues vamos a iniciar esta exploración. Vámonos. Este lugar es uno de los más enigmáticos que puede tener Guadalajara, amigos. El Mercado San Juan de Dios, recorriéndolo a las 12 de la madrugada, imagínense, señores. Hubiera estado muy padre a oscuras, pero no se pudo. Así que pues, solamente vamos a darle un ratito a ver qué podemos encontrar. Hay muchos gatos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Escuchó una música y luego se quitó la música. No manches. Alcancé a ver algo. Ah, no, la lámpara. Alguien está allá con una lámpara. Está bien raro eso de la música, ¿eh? A ver, voy a pasar otra vez, a ver si es como que detecte movimiento y toque música. Eso sí se me hizo muy raro. Súper raro. Creo que están empezando a aprender las cosas. No es truco, amigos. Ustedes mismos vieron. Se empezó a escuchar una bocina que tocaba tipo como música electrónica. Raro, ¿no? ¿Cómo saben mis gustos? Escuchen los pájaros, cómo se pusieron. ¿Se escuchan cómo se pusieron los pájaros? Que es un lugar lleno de mucha historia, ya que en estos terrenos anteriormente había, siempre ha sido de vendimias. En el siglo XVI se menciona que este terreno era producto de un mercado
donde se intercambiaban cosas. Aquí, en este terreno, claro que no era el mismo mercado San Juan de Dios. En aquellas épocas hacían, de hecho se dice que aquí nació el primer baratillo. También después en 1880 hacen una construcción más grande, de, pues no igual de grande pues, pero sí más pequeño pues que el que hoy conocemos. Entonces se hace el mercado y dura de pie mucho tiempo. Incluso se dice que fungió como cárcel. Ya después viene la construcción de este en 1958. Se dice que en él está conformado de tres niveles. El nivel 1 es para artesanías y dulcería. El segundo nivel es de ropa y zapatos. Y el tercer nivel se dice que es de tecnologías. Entonces, lo conforman 4000 metros cuadrados. Y también se menciona que son alrededor de 2980 locales. O sea, aquí es un mundo. Se dice que es el mercado más grande de América, el mercado techado más grande de América. Entonces, es lo que se comenta aquí de este mercado San Juan de Dios. También consta de dos estacionamientos, uno en techo y uno subterráneo. Ahorita estamos en la parte de abajo, aquí por donde venden las famosas tortas locas. Esas tortas locas muy conocidas, una comida típica de San Juan de Dios. También lo envuelven relatos y leyendas a este mercado San Juan de Dios. Una de ellas es que se aparece una niña aquí. Según eso les juega broma, les esconde cosas a los locatarios y les hace travesuras. Se comenta que es una niña que pues aquí es habitante de este mercado San Juan de Dios. Por otra parte, también se menciona que hace unos años un velador nos relata que encontró una persona con los ojos blancos, que lo acompañaban dos perros, uno de cada lado. Entonces, pues eso ya es más intenso, pues. Este mercado. Este mercado se dice que, pues, hasta acá hay carnicerías aquí, hay fondas, hay hierberías. Las hierberías recuerdo que están por este lado. Y se menciona que en ellas hay mucha actividad. No, de este lado creo que me metí. De este lado creo que me metí al, donde hay las fruterías, verdulería y todo eso. Y arriba, chequen que todavía están los flamazos del incendio que hubo hace poco. Recuerden que hubo un incendio hace unos meses, aproximadamente unos 9 meses, que pues sucedió tragedia pues aquí dentro del mercado San Juan de Dios. Y aquí es el lugar. Donde está lo de las hierberías. Aquí los guardias dicen que en este lugar se siente una vibra diferente. Ese es el lado de las hierberías. Chequen.
Amigos, es un mercado grandísimo. Les comento que eran aproximadamente 2.980 locales, imagínense. Entonces, pues sí, son bastantes. Ya visitamos el lado donde, según eso, creo, pienso, que venden todo esto de tipo de esotería. Hay muchísimos gatos, te sacan de onda. Amigos, estamos en el segundo nivel de San Juan de Dios. Chequen la vista. Hace rato estábamos acá abajo. Hasta parece un laberinto. Y estamos en el segundo nivel. Del mercado San Juan de Dios. Pues aquí andamos, amigos. Aquí son los comedores, las fondas. Se parece, bueno, que estuviera todo desordenado, pareciera un apocalipsis zombie. Chequen nomás. Está todo solo, desértico. Somos los únicos aquí. Los invito a pasar a ver las exploraciones de los compañeros que vienen acompañándome el día de hoy. Esto es Explorando GDL. Vamos entonces a darle una explorada aquí al tercer nivel. En el segundo nivel ya vimos. Me hubiera gustado que esto estuviera a oscuras para darle un toque más épico a esto, pero no se pudo. Entonces vamos a subir al tercer y último nivel. Chequen de aquí. Podemos ver todo el panorama. Aquí ya se ve un poco tétrico. Tengo que prender la lamparita. Bueno, amigos, pues que les cuento más de este lugar. Ya les abarqué la historia, lo que venden, los hallazgos importantes que han sucedido aquí. Y pues qué más, que las características. Esta parte es donde venden tecnología.
aquí se ve más tétrico el asunto. Entonces, ahí escríbanme qué les parece esta exploración nocturna aquí en San Juan de Dios. Acá está oscuro. Bueno, amigos, estamos en el tercer nivel de aquí del Mercado Libertad, del Mercado San Juan de Dios. Aquí es donde se dice que el velador, en este piso, en este nivel, el velador encontró una persona que parecía, pues, prácticamente zombie, con los ojos blancos, pero tenía un perro a cada lado. Eso es lo que comenta la leyenda del lugar. Entonces es una niña que hace travesura, les esconde las cosas a los locatarios. Y aparte es un hombre con dos perros. En el lugar se encuentran algunos perros, pues se encuentran ahí en el video algunos ladridos, pues sí, son los perros. Y estoy viendo que se puede ingresar a la azotea. Pues no voy a dudar en asomarnos a la azotea. Estamos en el tercer nivel y vamos a subir a la azotea, amigos. Vamos a correr con suerte. Vean aquí cómo se ve el panorama. Bueno, amigos, aquí estamos en la azotea. De este lado está el centro joyero. Chequen. Y estamos en la azotea del Mercado Libertad, el Mercado San Juan de Dios. Vamos a prender esta lucecita más. Chequen nomás. Estamos de este lado, ¿ven? Y allá está el templo de San Juan de Dios. Y allá está la catedral. De aquí se ve todo el centro de Guadalajara, amigos. ¿Ven nomás dónde nos encontramos? Una exploración única, amigos. Estamos en la azotea de San Juan de Dios. Aquí se logra observar, chequen, cómo por aquí salían las flamas y cómo quedó todo chamuscado. Prácticamente por aquí salían llamaradas, que costó trabajo quitarlas, erradicarlas, para poder rescatar nuestro Mercado San Juan de Dios. Vean nomás, señores, qué vista, qué más quieren. Por eso regálenme un like, para motivarme, un comentario. Soy su amigo León Guaracha, explorando GDL. Vean nomás, ahí las cúpulas. Excelente panorámica aquí, amigos.
Espero les esté agradando la exploración. Y pues aquí estamos, vean, también de aquel lado se ve el hospicio Cabañas, vean nomás. Ahí está. Pues esto es la exploración nocturna. Nos hubiera gustado, aquí voy a cerrar el video. Nos hubiera gustado que hubiera sido a oscuras para tenerles un mejor contenido. Pero pues se dio así y pues hay que aprovechar los lugares como sea. De este lado era el parque, el parque hoy, el patio que tiene aquí este mercado San Juan de Dios. Estamos teniendo precaución de no acercarnos a lugares peligrosos porque hay corrientes en las paredes. Incluso entras a esta parte y se siente como caliente, ¿eh? Yo creo por lo mismo que lo calienta el sol. Pues amigos, espero les haya gustado este contenido. Regálenme un like, suscríbanse y comenten. Y pues nos vamos a despedir de este lugar.